Con esta actividad lo que pretendemos es dar visibilidad y apoyo a las asociaciones que se dedican a este sector de diversidad funcional para que se vea su trabajo a lo largo de todo su tiempo. Este tiempo de pandemia que ha sido difícil especialmente para estas personas, estas asociaciones han estado ahí dando el callo y llegando donde a veces no llegamos las administraciones públicas. Jornadas de diversidad y este año con un lema muy importante, conoce tus asociaciones, y es que desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares queremos resaltar precisamente eso, el trabajo y el papel que juegan las asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional. Trabajan codo con servicios sociales y muchas veces llegan allí donde las administraciones no podemos llegar. Además, estamos en contacto directo con ellos y con ellas y, por ejemplo, este año en el presupuesto del 2021 se coge una de las demandas históricas de estas asociaciones y por fin nuestra ciudad dentro de poco va a tener el primer parque adaptado para niños y niñas con diversidad funcional.